Cristiano Ronaldo, 4-1. 2014 is the year of La Decima. 10 times champions of Europe. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Wolo y bienvenidos en este caso al primer episodio de ya sí por fin el Real Madrid Dream Team. Hace ya un tiempo empecé una serie que se llamaba Fútbol Club Barcelona Dream Team, creo que más o menos concuerda, ¿no? Y bueno, iba de hacer un equipo de 11 leyendas desde los años 90, desde el principio hasta la actualidad. No más anteriormente porque a lo mejor no conocía tanto a los jugadores, es más difícil encontrar vídeos, entonces pues no tiene tanta gracia, pero en este caso pues yo creo que sí. Y tengo que deciros que, bueno, yo soy del Barça, pero voy a intentar hacerlo lo más o menos posible a un madridista, ¿vale? Voy a intentar ponerme la piel de cada uno. Y he buscado la mayor información posible. Tengo que deciros que este equipo lo he hecho yo. Cada uno tendrá su equipo, así que espero que en los comentarios me dejéis vuestros jugadores, ¿vale? Vuestro equipo. Y también quiero que me dejéis para futuros episodios qué jugadores os gustaría ver para hacer un poco la serie entre nosotros, ¿no? Pero antes de empezar con todo, vamos a intentar llegar en este vídeo a los 700 likes, ¿vale? Es una cifra alta, pero bueno, es una serie muy querida y si queréis que realmente siga subiendo esta serie, darle muchísimo amor, ¿vale? Así que nos dejemos de tonterías y vamos con el equipo. En la portería tendríamos a Iker Casillas. Muchos diréis, Wolo, ¿qué estás diciendo, compañero? Si Casillas está para el arrastre. Cierto, actualmente no lo veo yo en un nivel muy alto, está más bien nivel bajo. Está bastante más abajo de lo que era hasta hace 2 o 3 años, ¿vale? Pero, ¿quién duda de este portero? ¿Quién dice que este portero no es el mejor de la historia? ¿Quién no ha ganado Iker Casillas? Lo ha ganado todo. Campeón del mundo con la selección, la Eurocopa, Champions League, Copas, Ligas. Lo ha ganado todo, he sido durante muchos años el mejor portero del mundo. O sea, ¿quién puede dudar de este hombre? Se la quita como puede de encima la pelea con el brazo de Schneider, deja seguir el colegiado. ¡Oh, no! ¡No me lo puedo creer! ¡Rubén, vamos, Casillas! ¡Rubén, Casillas! ¡Gol! ¡Casillas que vuelve a ser santo! ¡Casillas que nos vuelve a iluminar el día! ¡Casillas que cierra la portería! ¡Casillas que anula a Rubén! ¡Es el capitán! ¡Es Saniken de nuevo! ¡Cuando más falta nos hacía, nos quitó un penalti de encima! Magnífico. Y ahora acaba de salvar a España en la final. Es que lo engañó, además, ¿eh? Rubén engaña. Sigue de espalda, jugó para Cáceres. Martín Cáceres se lo va a llevar para Rakitic. Rakitic quería buscar ahí a Negredo. Ahora lo hace con Navas por fuera. La pone Negredo, arrastra. El balón al palo con la parada de Casillas. Sin ninguna duda, merece estar aquí el portero de mi once ideal del Real Madrid Dream Team. En el lateral derecho tendríamos a Michel Salgado. Muchos me estaréis diciendo, Wolo, mira, ves a casa, límpiate la cara y despierta que estás como una puta cabra. Muchos me tacharéis de subnormal, lo puedo entender, pero es que en los últimos años no ha habido ningún lateral derecho mejor para mí que Michel Salgado. O sea, tendríamos a Arbeloa, tendríamos a Sergio Ramos, que si lo pongo en este equipo no lo voy a poner de lateral, y tendríamos a Miguel Torres. O sea, sí, Carvajal, pero Carvajal no creo que esté aún al nivel de Michel Salgado. Creo que este hombre no es el mejor lateral derecho de la historia, pero es un jugador que cuando salía cumplía y era un muy buen lateral, así que lo vamos a tener aquí. No vais a tener ningún vídeo de él porque es que no he sacado mucha cosa de él. O sea, lo he intentado pero no he encontrado nada. Pero bueno, lo tendremos en once ideal del Real Madrid Dream Team, así que tendremos el lateral derecho a Michel Salgado. Nuestro primer central, en este caso por la derecha, tendríamos a Fernando Hierro. Un jugador que ya sale como central en el FIFA, o sea, como leyenda. Ya es leyenda en el FIFA, entonces por eso lo he puesto aquí. Tenía bastantes opciones, pero finalmente me decidí por Hierro. Y tampoco, igual que Salgado, no han encontrado vídeos. Es un jugador que ha levantado un montón de títulos con el Madrid. Es un jugador que se merece estar aquí sin ninguna duda. Es un jugador para la historia, sin duda. Y bueno, que actualmente estaba como segundo entrenador de Ancelotti. Y veremos si sigue con Benítez. Pero bueno, un jugador que sinceramente cumplía. Y creo que mucha gente tiene un gran recuerdo de él. Fernando Hierro, un gran jugador. Al lado de Hierro, el otro central, tendríamos a Sergio Ramos. Muchos diréis, Wolo, otro como Casillas, vete a tomar por culo. ¿Qué hace aquí Ramos si se va a ir del Madrid? Vale, señores, si os hablo de la décima, ¿a qué os recuerda primero? Yo creo que sin ninguna duda, ese cabezazo brutal de Sergio Ramos, ese gol que a los atléticos tanto dolió, a los cuales como yo, tanto dolió. Sin duda, un jugador que merece estar aquí, pero vamos, de cabeza.
entran en la historia. Un central que, como ya he dicho antes, parece ser que puede salir del Real Madrid. Veremos qué pasa. Pero mi Real Madrid Dream Team tiene que estar sí o sí. Y en el lateral izquierdo tendríamos a, sin duda, mi jugador favorito de esta defensa del Real Madrid Dream Team. Tendríamos a Roberto Carlos. Sin ninguna duda, repito, el favorito de la defensa para mí. Es un lateral que en la vida real a mí me flipaba todo y que lo tenían al equipo rival. Como ya sabéis, yo soy del Barça a muerte. Y pues he sufrido mucho este lateral, ¿vale? Yo me acuerdo de goles muy importantes contra un Recreativo de Huelva en el último minuto que dices, hostia, está ganado, el Barça se pone líder, ¡pam! Llega Roberto Carlos y te mete un gol. Unas llegadas a final, o sea, tenía un recorrido este lateral, o sea, defensivamente no era lo más bestia que había, pero cumplía bastante bien. Y en ataque pues era monstruoso, o sea, tiraba las faltas que daba miedo, todos conocemos la potencia de disparo de este jugador también. Sobre todo destacar, fue un lateral que creo que nunca fue muy discutido, siempre hasta el final, hasta que el Madrid pues decidió dejarle ir. Fue un jugador que se fue por la puerta grande, es recordado como un jugador muy querido, ¿no? Muchos jugadores, como por ejemplo Casillas, algunos otros jugadores que, bueno, pues se van por la puerta de atrás a lo mejor, ¿no? Pues este no, este se fue por la puerta grande y sin ninguna duda recordados por todos como el mejor lateral izquierdo de la historia. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que lo apoyéis con un like, darle muchísimo amor a este tipo de vídeos porque realmente llevan trabajo detrás, pero finalmente si se ven buenos resultados en forma de likes, comentarios, visitas, pues finalmente da gusto verlo, ¿no? Y dices, pues voy a subir otro, ¿cómo no? Así que nada más, lo dicho, reto de 800 likes y nada más, chicos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.